El régimen vegetariano ayuda a tener una mejor comprensión de los demás, a producir una cierta compasión por todo ser vivo y una empatía hacia el resto, en sentido de ponernos en condición, en la posición del otro. El vegetariano, ¿no es cierto?, produce ese tipo de beneficio en su entorno. Un vegetariano ubicado en la sociedad es un individuo que está contribuyendo a entregar amor al planeta. Energía que hoy día aún falta en cantidades suficientes como para producir un cambio planetario. La carne que es producida produciendo un tremendo daño a un ser vivo. Ser vivo no solamente un daño en el momento de su muerte, en el momento del matadero, en el momento de la transformación en piezas de consumo, sino que también durante la vida misma del animal. El animal es realmente dañado en un esquema de producción indigna de cualquier ser vivo. Todos sabemos cómo son tratados las granjas de cerdo a los cerdos. Todos sabemos cómo son tratadas las vacas en un establo constreñido que ya no conocen el pasto en la pradera, sino que están siendo alimentados directamente con sustitutos o si no en cubículos con espacios restringidos para su movimiento. Las gallinas y los pollos es la expresión más cruel de la producción animal. Durante toda la vida las gallinas no han conocido jamás un gallo y producen huevos en un esquema de luz artificial durante toda su vida. Esas gallinas sufren estrés durante toda su corta vida. Eso tiene que cambiar. El vegetariano es una manera, ¿no es cierto?, de enfrentar el problema. De allí que muchos jóvenes no quieren ser cómplices de las matanzas ni los criaderos de animales. No quieren ser cómplices de la crueldad que se produce en un criadero. De allí que ellos se declaran primero vegetarianos por razón ética. Los jóvenes están tomando conciencia de ello. Los adultos también. Se está produciendo un cambio. Ese cambio se va a producir. Gran parte de la humanidad va a llegar a un esquema muy vegetariano en el futuro. No hay otra alternativa. Yo hago un llamado especialmente de los jóvenes que son los actores del mundo futuro, que no sabemos en qué condiciones se los vamos a entregar, nosotros los adultos. Hemos depredado y hemos comprometido a nuestro planeta a un estado increíble. No sabemos cuánto más planeta podrán tener nuestros hijos o nuestros nietos. Pero en el estado que ellos reciban el planeta por parte nuestra, tendrán la misión enorme de volverlo a parar sobre sus propios pies. Y el momento de la conciencia es ahora. Mientras más ellos se incorporen a una dieta libre de tóxico y que les cree un escenario para que ellos puedan demostrar y expresar su amor, eso es la condición básica para tener un futuro mañana. Entonces, entre antiguas generaciones y nuevas generaciones podemos generar un nuevo planeta.